Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el video de hoy, como dice aquí en el título, hoy les voy a mostrar cómo ustedes pueden colocar su dirección de BM Cargo en Shein. Lo primero es ir a la plataforma de Shein. En este caso tengo la aplicación, abro la aplicación y en la parte inferior derecha pueden ver ahí como la figurita de un muñequito que dice yo. Le vamos a dar clic ahí y nos va a abrir esta ventana. Una vez aquí arriba en la parte superior derecha, en esta tuerquita le vamos a dar clic y luego donde dice mi libreta de direcciones. En la parte inferior va a aparecer este mensaje donde dice agregar nueva dirección de envío y nos va a salir esta pestaña. Aquí vamos a ir colocando cada una de las informaciones que nos pide. Lo primero es poner en la ubicación Estados Unidos, en caso de que tú vayas a utilizar un courier que lo reciba allá en Estados Unidos y luego te lo traiga acá al país. En nombre y apellido pon tus datos correctos y en número de teléfono no vas a poner tu número de teléfono, sino este número de teléfono que te dio BM Cargo, que es el de ellos. Ya que Shein, al momento de entregar tu paquete en Estados Unidos, si no llega al lugar exacto, ellos se van a contactar con el courier para que le dé la ubicación exacta y puedan llegar allá. Hay un botoncito azul que le vas a dar clic que dice ingresar tu dirección de manera manual y luego te va a aparecer estos datos que tú vas a tener que completar. En la dirección vas a poner donde está el número 84 y termina en 100. Esto completo va en esa parte. Lo copias y lo pegas ahí exactamente. En la parte donde dice referencia tú vas a poner tu número de casillero, que ese viene siendo tu código personal, que si nos vamos a la captura de pantalla que tengo, aquí está al lado de mi nombre, BM560504. Lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí exactamente. Eso va a hacer que ellos puedan identificar mi paquete una vez llegue allá a Estados Unidos. En la parte donde dice estado o provincia, vamos a dar clic ahí y vamos a buscar el nombre de la provincia, que es Florida. Y una vez que hayamos elegido la provincia y seleccionado la provincia, nos va a pedir que coloquemos el nombre de la ciudad, y el nombre de la ciudad es Doral. Escribimos Doral y seleccionamos Doral. Luego de seleccionar Doral, nos va a pedir que coloquemos el código postal. El código postal es este numerito que nos envió BM Cargo, el que estoy señalando ahí con los deditos. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar igual. Ya hemos colocado todas las informaciones que nos pide. Es bueno siempre verificar que todo esté bien, que todo esté correcto, que no se nos quede nada, ni un número puede estar mal. Sí, ya hemos verificado que todo está bien, que nada se nos olvida, que todo está colocado de manera correcta. Le vamos a dar hacia abajo y nos va a salir este botón que dice hacer predeterminado. Esto es para seleccionar esa dirección como la oficial al momento de hacer nuestros pedidos y que nos envíen. Y luego le damos a guardar. Ya aquí pueden ver que nuestra dirección fue agregada. Aquí están todos los detalles, puedes verificar otra vez si está todo correcto. En caso de que haya algún error, puedes editar la dirección, no importa las veces que quieras. Si le damos para atrás y vamos al carrito, añadimos un artículo y le damos a pagar, puedes ver en la parte de arriba que te sale la dirección a donde va a ser enviado. Y esto quiere decir que nuestra dirección fue agregada de manera correcta. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, me la puedes dejar en los comentarios. ¿Qué otro video quieres relacionado a estas compras de Shein? Te voy a estar dejando mis redes sociales por aquí en un lado de la pantalla para que vayas y me sigas. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!